Bienvenidos, bienvenidos a Tome Nota, ya listísimos con un programa más y agradecidísimos que esta semana también usted esté conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Recordarles que pueden seguir nuestro streaming a través de la página de TVN Canal 14, ahí nada más ingresan, buscan nuestro Face Live y van a poder disfrutar del programa de esta mañana. Y también puede repasar cada uno de nuestros programas en www.tvn14.com. Por supuesto, seguir nuestro canal de YouTube, a donde va a poder disfrutar no solamente de la programación de Tome Nota, sino de los distintos programas que le ofrece Canal 14. Hoy aprovecho el inicio de este programa para felicitar a nuestros hermanos guanacastecos, que yo sé que el domingo están celebrando su anexión y un mejor lugar para disfrutar de esa fiesta, sin duda alguna, es Guanacaste. Qué ganas de irnos para allá. Si usted en este momento está en Guanacaste, mándenos su reporte de sintonía para saludarlos al aire. Y qué dichosos, porque ahí la fiesta se vive de verdad. Así que un saludo enorme para todos ellos. Gracias por ser parte de la familia de TVN Canal 14. Un saludo fraterno para todos nuestros hermanos guanacastecos. Y que nos inviten porque queremos disfrutar de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus comidas, de sus bailes, de su música, de todo lo que nos ofrece la provincia de Guanacaste. Hoy iniciamos una sección especial de maquillaje y para eso les presentamos Aprenda a Ser. Maquillista profesional Yoconda Zamora se encuentra esta mañana con nosotros. Le damos la bienvenida porque hoy tenemos un maquillaje sumamente especial, por supuesto que acorde a una fecha especial como lo es la anexión de Guanacaste. Buenos días, Yoconda. Buenos días. Qué gracias gusto. Por invitarme. No, gracias a usted por decirnos que sí, que sin duda alguna usted nos iba a acompañar en un maquillaje sumamente especial, porque siempre andamos en carreras de cómo vamos a alistar a las chiquillas para esta fecha especial que es la anexión de Guanacaste, y nos gusta vernos lindísimas con esos trajes espectaculares como los que trae esta mañana nuestra modelo Lady, pero también nos cuesta un poquito el tema del maquillaje porque no somos profesionales. Hoy la tenemos a usted para que nos cuente. Hoy vamos a hacer, bueno, ya le preparamos el rostro. Lady tiene la piel mixta, entonces usamos productos de acuerdo a su tipo de piel. Ajá. Y ya hicimos todo lo que es fondo de maquillaje, contornos, iluminador. Nos falta el ruborcito, pero eso se lo ponemos al final y vamos a detallar los ojitos. Vamos a hacer una técnica que es de semi-cup crease en colores azules con cafés y anaranjados. Entonces, perfecto. Lo primero que vamos a hacer para intensificar la base es usar un correctorcito blanco que tengan ustedes ahí en la casa y vamos a hacer la aplicación del corrector en el ojo para que la sombra se nos vea más intensa, ya que para estas fiestas, ¿verdad?, uno se maquilla así con estos colores un poco más fuertes, más encendidos. Esta esponjita ya estaba limpia, lo que pasa que como la usamos previamente, entonces por eso se ve que tiene base. Muy bien, eso es para que sepamos también que a la hora de vestirnos con el traje típico, también podemos crearnos un maquillaje espectacular, como en este caso nos trae esta mañana Yoconda. Yoconda, ¿hace cuánto tiempo está usted con la parte de maquillaje? Porque sé que se dedica también al cabello. Con el maquillaje me gradué en el 2018 de la Academia de Andrea Arias. Estudio Academia Andrea Arias, es aquí en Ciudad Quesada. Y actualmente estoy cursando la maestría con ella también y entonces ahí estamos preparándose siempre para brindarles un mejor servicio a nuestras clientas, ¿verdad? Bien, es lo que siempre buscamos, que las clientas se vean muy bellas. Aquí lo que estoy haciendo es aplicando el tono naranja, que es lo que nos va a dar como esa cierta luz en esta parte del huesito de las cejas para que el maquillaje se vea muy detallado y los colores se vean pues más difuminados y más hermosos. Bueno, y es que en ese rostro también espectacular hoy de Lady, que quiero aprovechar para agradecer a Dani Zambrana, quien nos trajo la modelo esta mañana. Recordarles que también se viene el
El desfile Aguas Benditas es un desfile que tiene un fin muy especial. Más adelante en próximos programas les vamos a dar las fechas también para que ustedes estén súper pendientes. Así que agradecerle porque Lady también va a ser parte de ese desfile y esta mañana pues nos acompañó vestida completamente a la usanza tradicional. De verdad que se ve hermosísima. Vean ese cabello, ese peinado espectacular. Ya ella venía un poco preparada. Y el traje típico que por supuesto quisimos hoy resaltar. Claro, para celebrar eso. Qué rico, ¿verdad? Como una tortilla, eso es lo que se le antoja a uno. Sí. ¿A ustedes qué se les antoja en la casa? Escríbanos, ¿con qué van a celebrar esa celebración, a mí valga la redundancia, con qué van a celebrar esa anexión tan bonita de una fiesta que se vive año con año aquí en nuestro país y que a mí particularmente me gusta celebrarlo? Sabemos que por la pandemia pues ya no nos podemos reunir mucho ni tampoco podemos disfrutar de las fiestas, pero bueno, todo con medida y cuidándonos, podemos vivir una anexión bonita. Claro. Nos podemos arreglar para esas fotitos y los chiquillos de todos los años eran los desfiles, ¿verdad? Claro. Y las actividades en las escuelas. Yo me acuerdo que todos los 25, ¿verdad? Sí, había que ir vestido de típico a la escuela y bailar la música folclórica guanacasteca que es tan hermosa y que tanto nos ha dejado a nivel de nuestro país y en representación de nuestro arte. ¿Ahí qué le estamos haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es intensificándole la parte de la cuenca entre el párpado móvil y el párpado fijo. Para darle la profundidad en el ojito que ella necesita. Entonces, ábralo, Lady. ¿Ves? Es marcar esta profundidad del ojito. Entonces, así se va a ver el ojito como más abiertito. Bueno, vean qué lindo. Y también yo cuando quiero aprovechar, porque si alguna chica quiere hacerse alguna sesión fotográfica con el traje tradicional, ¿verdad? Con el traje típico, que puede aprovechar también para un buen maquillaje y que esas fotos queden espectaculares. Claro, por supuesto. Ahí estamos para atenderlas al 87-39-3012. Ese es el teléfono mío de atención a los clientes y pues será un placer atenderlas. Voy a aprovechar para saludar a Susana Villalobos, que ya está conectadísima con nosotros. Recordarles que si ustedes están desde Guanacaste o tienen por ahí el antojo de comer comida típica guanacasteca para estos días, también nos pueden compartir con qué van a desayunar. Y es que nos cayó domingo. Sí. Por eso nosotros aprovechamos para felicitar a los guanacastecos hoy, martes, un poquito por adelantado, ¿verdad? Pero es mejor así que después. Así que pueden aprovechar para ver qué vamos a desayunar. Le tengo una recomendación, Yoconda, para el desayuno. Dígame. ¿No se le antoja como unas tortillas? Sí. ¿Y usted sabe hacer? Con natilla y queso, yo sé hacer. Vea, yo le digo que... Y las hago grandes. No, cuidado, la escucha doña Yoleni, porque hoy precisamente tenemos a Yoleni, que es una mujer lindísima y hace unas tortillas espectaculares. Hoy yo voy a aprender a hacer unas y usted nos va a acompañar desde su casa. Más adelante se las vamos a presentar. Claro que para sí. Para antojarnos desde ya. Acompañen a doña Yoleni con esas tortillas que son tan deliciosas. Y que combinan con todo, con queso, con huevo, con natilla, con picadillo, salchichón, con lo que desayuno sea. Desayuno por excelencia. Sí. Ahora, okay. Lo que voy a hacer aquí con ella es para resaltarle un poco más esta parte. Ajá. Vamos a hacer un corte. Ese es el semi-cut crepe que llaman. Okay. Si no lo puede, porque verdad, a veces es muy difícil. La persona no tiene práctica para las técnicas, entonces es mucho más complicado hacer un corte. Entonces, perfecto. Por ejemplo, si no tiene esa práctica, entonces simplemente con el correctorcito en esta partecita de aquí, sin irse mucho hacia arriba, como para que quede más definido, ajá, le aplica corrector difuminando bien y ahí encima entonces le pone la sombra de su preferencia. Nosotros escogimos el azul porque es un color de nuestra bandera, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer en tonos azules, vamos a resaltar esta parte del párpado móvil. ¡Qué belleza! Entonces, pero como las personas no tienen práctica en la casa, digamos, para hacer este corte, entonces es simplemente de que le pongan un poquito de correctorcito aquí o algún primer que tengan para sombra, pero es mejor el corrector. Porque el corrector lo que va a hacer es intensificar más la sombra. Okay. Ya nuestra cuenca previamente tenía primer para los ojos.
entonces, o una prebase para ojos, que los productos vienen detallados. Entonces, es simplemente hacer esto con la esponjita, difuminar bien, ahí se le aplica el azul, el rojo, el dorado, el color que le vayan a poner, simplemente con la misma brochita que usamos del tono cafecito, vamos a hacer esto, vamos a borrar marcas. Arrastrar. Arrastrar hacia adelante, valga la redundancia, para que a la hora de que Lady abra el ojo, a la hora que Lady abre el ojo, ve que lo tiene solo con blanquito, pero no se le ve ese corte que a veces es lo que se ve feo, digamos. Que queda muy marcado. Exacto, okay. Para que no se vea esa marcación. Entonces, pero en este caso, bueno, les quería enseñar esa manera. Y para las chicas que ya están más ágiles en lo que es el maquillaje, entonces vamos a hacer el corte, que es simplemente agarramos como referencia esta parte del ojo, aquí donde empieza el lagrimal, y vamos a hacerlo muy rectito. Perfecto, voy a saludar a Mauricio Santamaría, saludos, que también ya está conectadísimo. Buenísimo también ver a nuestros amigos listísimos con Tome Nota. Y les cuento que si ustedes van a Instagram del canal, TVN Canal 14, ahí van a poder ver el antes y el después de este maquillaje espectacular que nos trajo esta mañana Yoconda Zamora desde Venecia. Así es, ¿verdad, Yoconda? Sí, desde Venecia. Vean la diferencia, digamos. La diferencia del otro, que cuando hacemos el corte a la hora de aplicar la sombra se va a ver muy bonito, muy detalladito, pero a la vez tiene que quedar muy difuminada entre la parte café y el otro color que vamos a aplicar. Ok. Aquí lo que estoy haciendo es con la misma brochita haciendo un difuminado para que a la hora de que nosotros pongamos la sombra, que en este caso casi siempre son sombras brillantes y todo eso, entonces no nos queden grumos o pelotas o algo así. Okay. Y este maquillaje le va a dar a Lady que el ojito se le vea mucho más abierto. Vean qué delicia. Bueno, recordarles que en cuestión de minutos vamos a tener aquí tortillas de pie, que nos va a enseñar a hacer tortillas sencillas, tortillas aliñadas. ¿Sabe cuáles son las aliñadas? Yo cuando sé con que queso. Con queso. Sí. Son de mis favoritas. Las vamos a tener aquí para que usted también disfrute ahí en casa y celebre junto a nosotros en la mi vida. Les encanta. A mí me encanta. De verdad que las tortillas es de mis platillos favoritos. Y hoy vamos a tener un picadillito ahí hecho también por doña Yoconda, que ustedes no se pueden perder porque huele. O sea, es que no les llega el olor hasta la casa, pero huele riquísimo, un picadillito riquísimo que nos trajo esta mañana. Ojalá les llegara para que se antoje. Ay, sí, pero estamos seguros que esas tortillitas los van a antojar y también porque queremos aprovechar para que apoyen este emprendimiento. Hoy doña Yoleni nos acompaña y queremos que usted la apoye muchísimo porque no solamente vamos a celebrar el domingo nuestra elección, sino que también ya viene el Día de la Madre, Yoconda. Entonces, claro. Sorprender a la mamá con una buena tortilla. Con un buen desayuno. Altísimo queda uno, altísimo. Porque tal vez la mamá está cansada de hacer las cosas y entonces la sorprenden con un desayuno y esa mamá queda feliz. A veces no es tanto ni que me den, ni me den muchos regalos, sino con pequeños detalles, más porque ahora la situación no está para muchas cosas, ¿verdad? Pero ajá. No está chona para fustanes, dirían. Exacto. Pero sí podemos hacer algo especial con nuestras mamás. ¿Ves? Entonces ahí voy poniendo a toquecito el tono azul. Este es un tono azul. Uy, véalo, dorado. Ya está ahí, Yoconda, ya está ahí el picadillito, listísimo. Yoconda está deseando terminar. Para que me inviten para al picadillo. Para ir a tomar cafecito. Y Leidita también dice que no le maquille mucho la boca para que no se le despinte. Quiero aprovechar para pedirle a los compañeros allá en producción que le hagan una toma para que vean el traje espectacular. Es que ahorita ya está sentada. Al final del programa la vamos a presentar completamente lista porque hoy trae un traje, bueno, espectacular. Como decimos, es un traje típico, pero de gala, como para salir el domingo. Lo que se nos caiga abajo, simplemente sacudimos con una brochita. Lady, ábrame el ojito. ¿Ves qué espectacular? Ábralo, ciérrelo. ¿Ves qué lindo se ven los colores? Obvio, ahí le vamos a pegar una pestaña. Igual vamos a... Ahí lo que quería enseñarles, ahora yo lo detallo mejor y ya cuando terminamos la volvemos a presentar.
Vea para arriba. Bueno, este lápiz espectacular es de Flormar. Es un azul súper hermoso. Intenso. Intenso, entonces se lo vamos a aplicar a Lady tanto en el lagrimal como en la parte de abajo y lo vamos a conectar con la sombra café en esta parte del ojito. Para, ¿por qué se pone primero el lápiz? Porque para que la sombra azul quede intensa. A la hora de aplicar sombra, quede súper intensa. Entonces, vamos con una brochita, como más o menos de este tamaño, con pelito suave, vamos a difuminar en el ojito para que la línea de abajo no quede tan pesada y se vea como tan marcada. Entonces, en este momento, las tendencias son difuminar, difuminar, difuminar. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Más ahora con tanto color fuerte, ¿verdad? Que usamos, sí, es importante. Ahora se está usando muchos colores y la verdad es que la gama de colores ha sido muy linda porque antes eran solo los típicos maquillajes normales. Ahora ya hay para que la gente juegue con los colores y todo eso. Entonces es algo muy lindo para nosotros los maquilladores, que nos encanta todo eso jugar de los colores. Y Yoconda, nada más antes de irnos a la pausa comercial, ajá, ella se va a quedar con nosotros y junto con Lady para ir dándole el acabado final al maquillaje. Ajá. Pero antes de irnos a la pausa, como un resumen de la base y de lo que le utilizamos, ajá, a la modelo. A Lady, bueno, le usamos, bueno, la cara estaba totalmente limpia. Le usé un tónico de agua de rosas que me encanta porque el tónico de agua de rosas lo puede usar cualquier tipo de piel, sea okay, grasa, mixta, seca. Inclusive las pieles que son pieles que tienden a irritarse mucho, él es muy suave, muy noble. Le va a ayudar a sellar los poros, a hidratar. Entonces le usamos eso, luego le puse una crema hidratante para hidratarle el rostro porque si no hacemos toda esta parte, lo que va a pasar es que la base no se va a ver así de plana como se ve, sino que se va a chupar y no la va a piel. Tanto. Ajá, exactamente. Y luego pusimos un primer que le ayuda a minimizar los poros, después corregimos las ojeritas, después hicimos el contorno, los polvos y la base que uso es una base de la marca No Cosméticos. Aquí la pueden encontrar con Andrea Arias o con cualquier maquilladora profesional aquí en San Carlos y también en el caso mío. Y también les puedo recomendar las bases de Flormar, que son demasiado buenas y ahora están en todos los moles. Perfecto, gracias, Yoko. Vamos a irnos a una pausa comercial, ella va a continuar con el maquillaje. Recordarles que este domingo, a partir de las 4 de la tarde, usted va a poder disfrutar de Tardes Guanacastecas, un especial que hicimos con muchísimo cariño y que queremos que usted disfrute en su casa este domingo a través de las diferentes plataformas digitales y, por supuesto, a través de la señal de TVN Canal 14. Vamos a irnos a una pausa comercial. Alístese el café porque ya casi vienen las tortillas. Por cierto, más adelante vamos a tener un emprendimiento de fresas. Así que si a usted le gusta esta fruta, pues también quédese con nosotros. Se respira en esta noche. Hoy somos más y hemos ido cambiando. Somos más responsables. Estamos más comprometidos. Amamos a nuestra tierra, a nuestra naturaleza y queremos que sea siempre parte de nuestra familia. Nos ha dado tantas alegrías y vivencias que queremos tener respeto hacia ella. La naturaleza es como la amistad. Si vos le das, ella va a estar ahí ofreciéndote lo mejor de sí. Puede esperar mucho, tener mucha paciencia, pero si no paras de molestarla y maltratarla, por muy amiga que sea, algún día terminará marchándose. Unite al futuro sostenible. Comprométete con el planeta. Mi trabajo es que usted se informe. Que todo se vea bien. Mi trabajo es entretenerle a usted. Llevarles la mejor música. Que usted emprenda. Somos TVN Canal 14. Un
día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEP. Los invito a que nos acompañen esta semana en su programa Estación 14, donde tendremos como invitado un dirigente comunal desde Monterrey. Dicen que al momento de nacer, Dios nos hace responsables de la naturaleza y de su cuerpo. Cuando mueran, las personas deben dejar mejor las cosas que cuando llegaron. Y es cierto que el sistema quiere terminar, quieren que seamos nada. Pero no, águilas solas, las águilas andan solas y los chanchos en manada. Acompáñenos y conozca la vida de don Kenneth Vargas, un apasionado dirigente comunal y ambientalista. Los espero. Y continuamos, estamos en vivo, también aprovechando para saludar a quienes nos están siguiendo a través de Facebook y a través de la página web. Yoconda, nuestra maquillista de esta mañana, está preparando una sorpresa para el final, a donde ustedes van a poder apreciar ese maquillaje espectacular que nos trajo esta mañana. Y yo quiero aprovechar para comentarles que la Junta de Protección Social celebra el Bicentenario con promociones especiales. Active al menos 2 fracciones de los sorteos del 3 de julio hasta el 6 de agosto en la aplicación de la Junta de Protección a su alcance. El tercer sorteo será el 7 de agosto. Son, óigalo bien, 200 ganadores de premios en efectivo. Además, un ganador por provincia y uno entre quienes compren en la jps.com. Puede ganar además un carro eléctrico porque la Junta de Protección Social está para hacer el bien. Nosotros nos vamos a ir con nuestra pequeña emprendedora. Ella es Ingrid, de Ingrid en su mundo de colores, para que ustedes aprendan esta semana cómo hacer detallitos en porcelana fría. Hola, yo soy Ingrid de Un Mundo de Colores Ingrid y hoy les voy a enseñar a trabajar la porcelana fría. La porcelana fría es de este color. Pero si la vamos a dejar secar, como usarla como blanco, no se puede usar porque se hace transparente. Entonces, se ocupan pinturas acrílicas para poder trabajar la porcelana. Esta vaquita que vamos a hacer va a ir de color amarillo. También quiero invitar a todas las personas que están en sus casas y que no tienen nada que hacer o quieren hacer algún emprendimiento, que la porcelana fría es muy linda de trabajar y porque todo se hace a mano. Entonces, para mí es mi pasatiempo favorito, es muy lindo. Vamos a hacerle la colita a la vaca. Ven, aquí ya está la vaca. Y ahora vamos a hacer una girasol. Para la girasol, vamos a hacer varias bolitas. Y
aquí ya vamos a empezar a darle la forma del pétalo. Vamos pegando los pétalos para ya hacer la forma de la girasol. A poner el puntito negro que ella tiene en el centro. Girasol. Qué linda que quedó. Los invito a que sigan nuestra página en Facebook de Un Mundo de Colores Indie. ¡Chao! Nos encanta Ingrid. Si usted quiere ver más de sus secciones, recuerde que lo puede ver a través de nuestra página web www.tvn14.com y también a través de nuestras stories tanto en Facebook como en Instagram, para que se vayan desde ya a seguirnos y por supuesto a disfrutar de contenido especial que tenemos para esas plataformas digitales. Vamos a irnos a una pausa comercial y este 25 de julio, que es domingo, qué rico levantarse un poquito tarde y tener unas buenas tortillas de desayuno. ¿Qué les parece? Bueno, después de la pausa comercial, les vamos a contar y por qué no, hasta hacer un par de tortillas, a ver qué tal nos sale. Ya volvemos. ¿Qué tienen en común este medidor y este tanque de almacenamiento de agua? Que ambos funcionan con electricidad. La electricidad es un servicio que significa progreso para la comunidad de La Guaria de Pocosol de San Carlos, donde sus habitantes estrenan acueducto. Las quebradas y los pozos artesanales con agua de mala calidad pasaron a la historia, gracias a la electrificación por parte de Coopelesca de estos pueblos fronterizos con Nicaragua. Teníamos antes los pozos artesanales con grandes problemas, incluso hubieron niños muertos aquí en San Isidro, ustedes saben, se atribuyó a que era problemas de agua. Hoy por hoy tenemos pozos perforados, gracias a eso, a la electricidad. Este acueducto posee una red de tubería de 10 kilómetros y beneficia a más de 100 familias que antes arriesgaban sus vidas tras este recurso vital. Los dos pozos perforados poseen bombas eléctricas que permiten extraer el agua de una manera rápida y eficiente, siendo hoy un servicio de excelente calidad para los usuarios. Un logro para estos pueblos, porque en realidad estos pueblos están muy, muy abandonados, y contar con Coopelesca, porque en realidad Coopelesca nos ha metido el hombro, como dicen acá, nos ha ayudado mucho. Tras el nacimiento de Coopelesca en 1965, la cooperativa se propuso extender las líneas eléctricas hasta la margen costarricense del río San Juan, iluminando sonrisas en estos pequeños poblados que trabajan por progreso y bienestar. Y la buena agua la hemos tenido a través de que tenemos corriente, si no, pues estuviéramos igual que hace 20 años o 30 años, juntando agua de un río y un pozo sucio. ¡Sonría!
Ahora su almacén de Copelesca está siempre a la mano. En el nuevo sitio web copelesca.com encontrará nuestro almacén virtual. Comprar es muy seguro, fácil y rápido. Compare y elija entre una gran variedad de productos. Seleccione el que usted prefiera. ¡Y listo! Retire su compra en el almacén más cercano o recíbala en la puerta de su casa. Nuevo almacén virtual de Copelesca. Todo es más fácil y seguro. Copelesca.com. ¡Sonría! Nuestra sección Aprenda a Hacerlo, porque no vamos a aprender a hacer tortillas para las que son unas chapas como uno y no saben ni siquiera hacer la masa. Así que ya está con nosotros doña Yerleni de Tortillas de Pay, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, doña Yerleni. Qué gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, por acompañarnos y por traernos estas delicias. Cuéntame, doña Yerleni, ¿cómo inicia usted con este proyecto de vender tortillas? A través de iniciar la pandemia. Yo trabajaba en una casa, cuidando a unas bebés, pero por el motivo de la pandemia me quedé sin trabajo. Y de eso, de ahí, caí como en un tipo de una depresión. Y tengo un hijo de 13 años que decía, mami, no tiene que caerse, levántase. Entonces, traté. Y él fue el que me ayudó a hacer la página en Facebook para comenzar. ¿13 años? Tiene 13 años. Y él fue el que me hizo a la página en Facebook y le buscamos el nombre y comencé con las tortillitas. ¿Por qué de Pay, doña Yerleni? Ahí es donde viene el detalle. Uno de esos angelitos que yo cuidaba, como yo he sido siempre gruesita, bueno, a mí se me metió que era por eso. Ella usaba una bolita, pero cuando ella me veía a mí me decía, Pay, Pay. Entonces, así es que me está diciendo porque soy gordita. Entonces, de ahí lo agarré por medio de ese angelito. ¿Cuáles fueron esas primeras tortillas? ¿Qué fue lo que usted dijo? Bueno, se viene la pandemia, el trabajo está escaso, pero las ganas me sobran. A pesar de que estoy un poco triste, decaída, necesito salir adelante, una pequeña inversión y hago un paquete de tortillas. ¿A quién se lo vendemos? ¿Cómo fue esa primera entrega? Subí el anuncio al WhatsApp de mis amigos y comencé a hacer las tortillas pequeñitas. Estas de acá. Ajá. Esas son 10 tortillas con un valor de 1,000 colones. Después hago otro de 15 y 1,500. Hago otro de 20. Ajá. Y esas para la fiesta. En las que tienen que comprar para el domingo. En 1,700, ojalá así sea. Excelente. Y hay uno de 25 que lo doy en 2,000. Doña Yerleni, tenemos diferentes tamaños y también tenemos las sencillitas y las alineadas. Ajá. Cuénteme un poquito cómo empecé yo a decir, no, ya solo las básicas de un tamaño no me están alcanzando. Voy a meter más. Tuve una llamada por una señora que me dijo que se hacía tortillas alineadas y entonces ahí fue donde comencé a prepararlas de este tamaño, grandes. Ajá. De ellas hago 10 en 3,500 con queso. 10 tortillonas grandes con queso. Con queso. De esas que se antojan a uno para el cafecito, ¿verdad? Correcto. Muy Qué chulas. Rico. Y doña Yerleni, cuéntenos. Hoy nos trae ese picadito delicioso preparado por usted misma. Correcto. ¿Quién quita un quito y también empiecen a pedir picadillo? ¿Cómo lo hicimos? Este picadillito lleva papa. Ajá. Con sus olores. Todo es típico. Buen olorcito. Sí, no lleva nada de... ¿Qué le decimos a esto? De salsa lisano, consomé. Nada, nada, condimentos sino agregados. Original. Todo natural. Todo es natural. Con unas salchichitas picadas. Qué rico. Totalmente diferente, ¿verdad? Porque normalmente el picadillito... Es con carne molida. Pero esta es una versión. Exacto. También hago... De pay. Sí. También hago yo picadillitos de arracacha. Rico. Y pancitos y tamales también. Tamal mudo, pancito todavía no. Ok, bueno, pero igual en cualquier momento. En cualquier momento. Se nos tira al agua. Esta mañana, doña Yerleni, cuando yo la invité, le digo, yo llegué y nos tomamos un cafecito, pero hagamos unas tortillas para que la gente que esté en la casa
vea cómo es que se hacen. Y me dice, bueno, ahora fuera de cámara le digo yo, vea, ¿cuál va a ser usted? La pequeñita, que es la versión, ¿verdad?, que conseguimos normalmente. Ajá. O la grande. Y yo le dije, yo voy con la grande porque no le tengo miedo al éxito. ¿Cierto o no, Lenny? Cierto. Entonces, vamos a hacer la tortilla grande a ver qué tal. Yo soy re mala para esto, pero me la voy a jugar. Ya nos lavamos las manitas, doña Yoleri, usted traía masita. Uh-huh. Voy a poner esto para acá porque ustedes vean en la casa que no es mentira, que yo sí la voy a hacer. Ok, para que ustedes el domingo también se levanten y se antojen. Llamen a doña Yoleni para que ella se las lleve. Doña Yoleni, ¿usted entrega aquí en Ciudad Quesada? Sí, claro. Alrededores y también pueden pasar a su bueno, casa a recoger. Bueno, entregar exactamente no. Perdón, ahí, que pasen a, perfecto, a recoger. Encarguito al número 6160-5730. Ahí estoy para servirles con mucho gusto. Perfecto, ahí está el número en pantalla para que usted llame desde ya, haga sus encargos para que este fin de semana disfrute de un buen gallito. ¿Cuánto ocupo para esto? ¿Cuánta mano? Como ocupa usted dice tamaño? Que va a ser la grande. Ok, ok, sí. Deme la, ya la, solo la cantidad. Vamos a agarrar la masita. Ok. ¿Esa masa qué tiene, doña Yolén? Agüita. Ok. ¿Y mucho amor? Y mucho amor. Ok. Deme para ver. Esa es la que yo toque. Ah, bueno. Muy importante. Esas tortillitas, ¿usted las hace? A mano. Sí. Listas, ¿verdad? En correcto. Una cocinita. Quiero aprovechar para contarle a la gente que doña Yoleni, bueno, trabaja en un campito chiquitito, ¿verdad? Una planchita es lo que tiene, ¿verdad, doña Yoleni? Pero queremos hacer crecer este emprendimiento como todos los que vienen aquí a Tome Nota, porque también eso es una ventana para crear grandes emprendimientos. Esto está empezando, pero sabemos que tortillas de pay se puede convertir en algo muy grande y ocupamos de toda la ayuda. Así que si alguien en este momento tiene alguna planchita, tiene materiales y cositas que le puedan ayudar a doña Yoleri a salir adelante, se los agradecemos muchísimo, ¿verdad, doña Yoleri? De todo corazón, bienvenidos, sería. Y con alegría vamos a hacer esta tortilla, ¿ok? Es que en mi casa yo tengo un chunche que es así, más rápido. Sí, usted más rápido. Pero eso no se vale. Ah, pero vieras que no me queda. Y ahora sí. Que ya usted me está con... ¡Ay! Yo sé que sí, lo que pasa es que ya como que la masa se me... Vean, pero vea qué toque. Otra cosa, doña Yoleni, no hace falta tener mucho artículo especializado, porque vean que aquí, con una bolsita lista, limpiecita, lo estamos trabajando. Entonces aquí, haga usted la suya para yo irla viendo, a ver si es cierto que yo voy la siguiendo. Sí puedo, porque parece que ocupaba un poquito de agua. Sí, ya la masa está muy suave. No importa, vea que a mí ya me está saliendo. Yo creo que a mí sí me va a salir. Chiquillos, así se celebra la anexión. Sí, ocupaba que no viniera muy. Y este, ya les vamos a decir a los chiquillos que nos consigan, tal vez a mi estimado Jonathancito que está por ahí, que nos traiga unas servilleticas ahora para... Ya, yo voy despacio, pero ajá, seguro. Solo que no le sirvo, porque yo voy a durar no sé cuánto haciéndoles una sola tortilla. Pero cuando termino me va a quedar bien linda. Y esto, en teoría, tiene que... Ah, bueno, sí, tiene que llegar al borde. Ajá. Ay, doña Yoleni, ya yo siento que ya no me va a salir como tan bien. Sí, es que ya la masita se ensuavizó por estar. Es mejor tenerla... Uno hecha al instante, okay. Ya ella me esperó mucho. Eso, porque de, eso de que hay que ponerle agua caliente, que hay que ponerle maicena, que hay que ponerle... ¿Eso yo qué? Solo uso para las tortillas para tacos. Ajá. Este... ¿Qué son cuáles? ¿Las grandotas? Las grandes, ajá, pero más delgadas, solo para ellas. Para mostrarlas un momentito aquí, doña Yoleni, mientras también sigo haciendo esto. Vean, chiquillos, vean la... El tamaño de esta tortilla especial para tacos. Ahí está, con chinita. Vean, a ver si no se les antoja. ¿Este trae 10? Sí, de ese lado de 10. Y ya viene lista nada más para hacer el cartuchito y los taquitos listos. Sí, las de tacos son más delgaditas. Estas vienen en especial como para hacer... Rico. Lo que llamamos chalupas. Usted les puede untar frijolito, pico de gallo, carne en salsa, carne de pollo desmechada y una ensaladita por encima y eso es un... Que no me esté viendo mi futuro marido, porque yo creo que no. No, para vestir sí, pero santos. Se le va a pegar. No, pero no importa. Dicen que hay un toque húmedo para echarlas al comal.
Y es que uno las vuelve, ajá, las pone de la carita, digamos, sí, a mí esta, me está amasando. Esta carita, okay. Uno la levanta. Ah, no, ya yo le niñaron. Santa María, ese es el nervio. Son nervios, son nervios. Acomódela, acomódela, por si ni está cerca. ¿Así? Ajá, ok. Y agarren, la ponemos, le quitamos y la ponemos en el comal de okay. Este lado. Esta es esta cara, que es la que estamos amasando, a ver si los chiquillos me la ponen, esta carita, ¿verdad? Es la que va al comal. Ajá. Y después ahí sí la volteamos. La volteamos y después la volvemos a poner por el lado de la carita y le hacemos para que ella se embolsa. Y si no se nos infla, yo siempre he querido eso, pero no me ha pasado. Se me quiebra. Algo hay mal, entonces. En la técnica es la mano. La mano, sí. Bueno, yo hasta aquí llegué, digamos, con la tortilla. Me pueden llamar también para darles el contacto de la Yoleni. Que ella con todo el amor y el gusto del mundo les pueda hacer las tortillas que ustedes deseen. No se burlen de mí. Pero aquí me sale la empanada. Usted me va a disculpar. Sí, claro que sí, también. Empanada, yo también ofrezco empanaditas. Ok, perfecto. De pollo, de papa, de carne, de las que me quieran solicitar. Bueno, para las empanadas sí serví. Bueno, de momento no sabemos todavía, ¿verdad? Pero ya les dimos el toquecito, un secretillo. Si ustedes quieren unas tortillas riquísimas, llamen a doña Yoleni. Vamos a volver a poner el número en pantalla para que usted haga sus encargos. Tenemos tortillitas de tamaño habitual, que son como las que conseguimos normalmente, pero el sabor no va a ser el mismo jamás. Tenemos la tortilla grande. La grande. Esta que está acá. Y tenemos en este tamaño, más delgaditas para tacos. Y pásenme las aliñadas, doña Yor. Estas que están acá. Esas ya tienen quesito. De esas alineadas ahí en ese tamaño, ahí en este otro. ¡Delicia! Este trae 10. Este es el tamaño de plato, ¿verdad? Trae 10 a 1,500. Ajá. Y están más chiquititas. Esas también ya con quesito. Con masita en los dedos también. ¡Qué rico! Sí, bueno. Más chiquitica con 10 a 1,000 colones. Ya les dije, no se burlen. Más bien, apóyennos. Lo que queremos es que este emprendimiento de doña Yoleni salga adelante, que ustedes puedan disfrutar de las cosas riquísimas que ella elabora. También para diciembre, que se vienen los tamalitos riquísimos. Doña Yoleni hace unas delicias. Y ahora también viene el Día de la Madre, que lo decía ahora con nuestra maquillista que nos acompaña esta mañana. A veces uno lo que quiere es que le den un buen desayuno en la mañana, no levantarse a cena. ¿Y qué tal la tortillona? Ojalá a mí se me cumpla ese sueño. ¡Qué rico! Y va a ver que sí, doña Yoleni. Todo es ponerlo en manos de Dios. Y, por supuesto, solicitando el apoyo de todos ustedes. De verdad que queremos apoyar mucho a doña Yoleni con su emprendimiento de tortillas de pay. Así que, bueno, ya les mostramos qué hace. Les quedé mal con la tortilla, chiquillos. Pero, bueno, prometo que más adelante voy a aprender. Es más, voy a ir a Guanacaste a aprender. Es más, me van a mandar a Guanacaste para que yo aprenda a hacer tortillas. Sí. Porque es una necesidad ya acá en el canal que alguien sepa hacer buenas tortillas. Entonces, ahí más adelante yo les voy contando qué tal voy aprendiendo. Doña Yoleni sí lo logró. Gracias de verdad por todo lo que nos trajo esta mañana. Y esperando en Dios que ese emprendimiento crezca muchísimo más. Bueno, espero en Dios, así sea. Les agradezco mucho a todas las personas que nos están viendo y ahí estoy para recordarles. En Facebook tengo mi página que se llama Tortillas Doña Pay. Y me pueden llamar, como dije, al 6160-5730. Ahí estoy para servirles con mucho amor. ¡Qué rico! Bueno, yo voy aquí a seguirla pulseando. Nosotros vamos a irnos a una pausa, chiquillos. Pero si ustedes quieren seguir disfrutando, le tome nota esta mañana. Y sí, seguirme apoyando a mí con los comentarios en Facebook. A ver si me sale la tortilla. Cuando regresemos, vamos ya con cositas dulces, porque el postre nunca está de más, ¿cierto? Nunca. Para este Día de la Madre queremos aprovechar y presentarles un emprendimiento que se llama Fresas y Más. Así que si a usted le gustan las fresas y además le gusta lo dulce, la siguiente sección va a ser para usted. Thank you.
Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparte sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio, y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEP. Dengue, no me piquen más. Zancudo con dengue, no me piquen más. Hola amigos, los quiero invitar a que nos acompañen este viernes en Tardeándola por TVN Canal 14, en donde estaré compartiendo un poco de música con todos ustedes. ¡Nos vemos! Desde la Feria del Agricultor con un programa más. Su servidora, Oki Quiroz, y mi hija, Ariana. Vamos a preparar diferentes recetas deliciosas con esta gran fruta. El aguacate. No se lo pueden perder porque son cosas muy interesantes que vamos a tener en el programa. Los esperamos. La delicia que ya tenemos aquí porque lo prometido era deuda. Ya no les debemos el postrecito que esta mañana también muy amablemente nuestra emprendedora invitada María José Oces nos trajo. Buenos días, Mari. Qué gusto, de verdad. Muchas gracias aquí. Por la invitación. Vean la belleza que nos trajo María José. Todo también para disfrutar nuestra anexión, para celebrar. Chiquillos, vean, es que yo quiero, voy a quitar aquí la tacita, ¿verdad? Que yo tenía preparada para tomar, a comerme la tortilla que no me salió. ¡Ojo! Estos cupcakes lo que tienen. Yo no sé, Mari, si usted me deja para que los chiquillos le hagan una toma. Sí, claro. Porque tienen una bomba escrita. ¡Ay, no hay palabras! ¿Cómo no celebrar nuestra anexión con esa belleza de cupcakes? Mari, cuéntenos, fresas y más. Bueno, Fresas y Más empezó hace 2 años. Ajá. Primeramente yo empecé solo para ocasiones especiales como San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño y Navidad. Pero ahora, gracias a Dios, me está yendo muy bien apenas empezó la pandemia. Me he extendido bastante porque la gente me decía, ¿me puedes hacer tal cosa? Y me vas y me lo entregas. Yo no tenía servicio express, pero ahora ya tenemos servicio express. Maravilloso. Ya no son solo fresas, ahora son queques, torta chilena, repostería para el café, para actividades especiales y también los postres. Mari, cuando vos decís, bueno, ya no son solo fresas, me imagino que fue el primer producto que vos iniciaste. Correcto. ¿De dónde nace la idea, verdad? Decir, bueno, yo tengo X talento y voy a sacarle provecho. Bueno, primero empecé haciendo cursos de pastelería. Ajá. Ya después, poco a poco, me llamó más la atención la chocolatería. Entonces, ya me fui por el mercado. Digo yo, qué rico unas fresas con chocolate, bien decoraditas, para un arreglo, un cumpleaños. Así fue como empecé, regalándole a amigos fresas con chocolate. Entonces, me surgió la idea, ¿por qué no hacerlo? Y sacarle provecho. Exactamente. Y apoyar a nuestra economía. Mari, quiero que nos cuente porque hoy trajimos diferentes productos, ¿verdad? Correcto. Todos para que este domingo nos levantemos y qué rico. Cuéntenos, empecemos por acá, okay. ¿Qué le parece? Y bueno, voy a pedir a los chicos que se acerquen un poquito, tal vez, si cabe la posibilidad, para que vean la decoración, porque es del 25 de julio.
Cuéntenos, Mari. Bueno, por acá tenemos la torta chilena, que es 100% artesanal, no es con dulce de leche como normalmente la conseguimos. ¿Con qué está hecha? Está hecha con leche condensada cocinada. Riquísimo, riquísimo. Voy a ver si, tal vez levantándola un poquito por acá, para que los chicos lo vean. Esto trae, vea, cachinito. No, vea, es que no les puedo explicar la delicia de torta chilena, como decía Mari, con lechita condensada cocinada. Correcto. Okay, y por acá tenemos un queque que también todo es artesanal. Perfecto. Yo no uso premezclas, no utilizo nada de ese tipo de cosas. Acá tenemos un queque de vainilla relleno de leche condensada igual cocinada. Uh-huh. El lustre es un merengue italiano y con una lámina comestible, igual haciendo alusión a la anexión de acá. Perfecto, este está espectacular. Les recuerdo que Mari la pueden conseguir tanto en Facebook como en Instagram y los números de teléfono también van a estar apareciendo en pantalla. Ahí está, Fresas y Más, 8669-2795, Mari. Ok, ¿qué tenemos por allá con las fresas? Okay. Esto es espectacular. Acá tenemos, son fresas, yo utilizo fresa premium y que sea orgánica. Es lo principal y también tengo lo que son los marshmallows o chocobombones. Mari, ¿podemos sacar aquel, por ejemplo, el de la mariposa para que la gente en casa la vea y tal vez vea la belleza? ¿Eso es comestible, Mari? Todo es 100% comestible, no sé. Voy a hacerme para acá, voy a mostrarlo acá a la cámara, voy a aprovechar. Vean la belleza. Ay, vean qué lindo. ¿Ven? Ahí está la mariposita. Totalmente comestible y la fresa con chocolate. ¡Qué rico, Mari! Y también tenemos aquella dorada que se ve espectacular. ¿Verdad? Sí. Esa es con oro comestible. Oro comestible. También tengo con otra que es oro rosa que viene en la cajita. Ahora más tarde se la muestro. ¿Sí? Maravilloso. Vean este que está aquí. Bueno, este les comentaba cuando iniciamos que Mari le puso unas bombas, fantásticos, ¿verdad? Para que celebren, está lindísimo, para dar también como un detallito. Si vamos para allá, para la provincia de Guanacaste. ¡Qué chido, Mari! ¿Qué más trajimos? Bueno, por acá traje lo que son los postres. Uh-huh. Esto es un cheesecake de fresa y el pancito para el café de la tarde. Y son rollitos de jamón y traje empanaditas de dulce de leche y de tapa de dulce con queso. Ok, para ver aquellos que me decías, ¿cuáles eran los que están en la...? Ah, bueno, acá. Esos también los podemos por encargo, Mari. Correcto, por encargo. Perfecto. ¿Y la cajita? En la cajita, esos son de los detalles que le estaba comentando al principio. Perfecto. Que ya van empacaditos así. Sí, ya van empacaditos y lo que trae son fresas y marshmallows. Qué belleza, chiquillos, ¿verdad? Que se antoja para que este domingo podamos aprovechar. Mari, contanos de aquí, ¿cuáles son los próximos proyectos? Porque sabemos que los emprendedores tienen muchísimas ideas para realizar a futuro, pero que dependen también del apoyo de la gente, ¿verdad? Correcto. Bueno, principalmente lo que quiero es una cafetería. Ok. La idea mía es una cafetería donde mis clientes no tengan la necesidad de hacerlo por encargo, sino que lleguen y ellos elijan el queque ya de una vez. O elijan la torta chilena o la repostería que se quieran llevar para ir a tomarse el cafecito de una vez. Perfecto, qué rico. Planes muy a futuro y que esperamos que sean muy pronto. Sabemos que el proceso, el camino de emprender es complicado. Hay algunos baches, pero siempre queremos que crean en las posibilidades. Y posibilidades hay miles y sabemos que esta va a ser una. De verdad que muy agradecida porque nos trajo estas bellezas, es que son cosas hermosísimas para celebrar nuestra anexión este 25 de julio. Y también, Mari, me imagino que tenés todo un sinnúmero de cosas personalizadas para este Día de la Madre. Correcto, para el Día de la Madre, de hecho, ya tengo el catálogo, lo voy a estar publicando entre hoy y mañana en la página de Facebook, igual en la de Instagram, para que puedan ver todas las bellezas del Día de la Madre. Nos vamos con una bomba, agarre usted una y yo voy con la otra. Y voy a pedirle a Yoko que se venga para acá con aquella guapísima, que ya está lista. Vénganse para acá porque está espectacular. Yo voy a decir la mía, ¿ok? Ok. ¡Bomba! Ya se oyen las marimbas y las bombetas sonar. Ya comenzó el turno en la escuela del Lugarullo. ¡Yo y Bajura! A ver si le sale mejor que yo. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. A ver si le sale mejor que yo. ¡Bomba! Quiero ser perla fina,
de tus pulidos aretes para darte una vueltita y morderte los cachetes. ¡Ay, ay, ay, Majura! ¡Papá, qué lindo que celebramos! Vengan, chicas, por acá, Mari, corrámonos para allá un poquito para darles espacio a Lady, a Yoconda, que ya tienen aquel maquillaje espectacular, lindísimo. Chicas, háganse para acá. Presentémosla, ya está lista, espectacular, vean ese traje, vean ese maquillaje, con bombas, con postres, con tortillitas, con picadillitos, celebramos este 25, muy agradecidos, un 25 de julio que queremos que ustedes lo disfruten ahí desde casa y que aproveche también para disfrutar de nuestra programación a partir de las 4 de la tarde, Tardes Guanacastecas, para que disfruten este especial, gracias chicas. Gracias a ustedes por la invitación. Espectacular, quedó. Gracias. Van a poder verla completa en nuestro Instagram para que estén pendientes de nuestras stories. Mari, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Divino todo. Muchos éxitos en este emprendimiento. A doña Yoleni también que nos estuvo acompañando con tortillas de pay. Y a ustedes que esta mañana nos acompañaron. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Que la pasen muy bien.